Avui tenim l'honorable Marc Castells, alcalde d'Igualada, en Pere Camps, regidor de Cultura, i en Carla de Garner, regidora, no me'n recordo que m'han dit, no me'n recordo. Però gràcies a la gent de l'Ajuntament d'Igualada pel vostre recolzament. Moltes gràcies. Que per molts anys la música electrònica segueixi sonant en aquesta puta ciutat. También me gustaría que deseéis a ver el globo este, por favor, para que lo coja. También me gustaría que diesen un fuerte aplauso a una persona muy especial, que es el que ha hecho la intro esta noche, que antes no hemos dicho nada. Con vosotros, DJ Rufo, que ha hecho las ambientaciones de la primera hora. Un aplauso, aparte de un gran DJ, que es una gran persona y un gran amigo de la casa. Gracias, Rufo, por hacer el inicio del calentamiento de esta noche. Y ahora sí, sin más preámbulos, empezamos con diciendo muy buenas noches, bienvenidos a la ciudad de Igualada, bienvenidos a la sala, bienvenidos a Atómica. Hoy nos reunimos todos aquí para algo muy importante, algo muy grande. Me han quitado la luz y no veo. Una mica de llum, sisplau. Bueno, hoy estamos aquí por algo muy importante, algo que marcó nuestras vidas. Era en principio de los años 90, éramos jóvenes, con energía, alegría, con mucha marcha. Vale, y teníamos ganas de romperlo todo, romper esquemas, y no estábamos dispuestos a acatar las normas que había en aquel momento. Pero empezaron a sonar palabras y frases, como por ejemplo, Ruta al Bacalao, Música Máquina, Ruta al Destroy, Tecno, Electrónica, etc. Y en esta ciudad, donde estamos hoy, había dos chavales que ya estaban haciendo sus primeros pinitos en esos mundillos. Sus chavales hoy están aquí. Estamos aquí. Y se nos dio la oportunidad de dirigir y llevar los mandos de una gran sala que había en esta comarca, la comarca La Noya. Sin no pensarlo mucho, nos llevamos la manta a la cabeza y iniciamos un gran proyecto. A ese proyecto le llamamos Central del Sonido. La gente nos dijo que estábamos locos, que era imposible llenar aquello de tanta gente, y menos en una comarca como la nuestra, una comarca más bien pequeña, de poblaciones pequeñas y tal. Un año después, celebramos nuestro primer aniversario con 4.000 personas en la discoteca. ¡4.000! En el tercer aniversario, metimos 8.000 personas en la sala, batiendo récords. Lo imposible se hacía realidad. Nuestro sueño era real. Y hoy aquí vamos a conmemorar estos 6 años de nuestra trayectoria como residentes, tanto como director de sala, como DJ de ese gran lugar. 6 años del 93 al 99, en el cual hicimos historia y hicimos que una sala de la comarca de La Noya fuese conocida en todo el país y en toda Europa. Y qué mejor que para llevar a cabo esta labor, qué mejor el que fue DJ residente durante esos 6 años en esa sala. Lo tengo aquí a mi lado, el hijo de su madre, el gran cabronazo que tengo aquí, con vosotros, el maestro DJ Frank Dax. Resumirán 6 años de historia. Me gustaría que cerraseis los ojos por un momento, abrieseis los brazos, vuestros corazones, vuestras emociones, vuestros sentimientos, olvidéis todo y os fusionéis y os trasladéis a los años 90 por esta noche. Ser felices, disfrutar todo lo que fue el Central del Sonido, que las emociones fluyan y que la música no pare. Gracias a todos por estar aquí. A partir de ahora, el sonido de la central y las ventas atómicas de Frentrax se van a...